Se acabó el puteadero más grande acá en Medellín, sí, mija, así como te lo digo. El alcalde sacó un decreto en donde se prohíbe la prostitución en el poblado, en el Parque Poblado, en el Lleras, en el Parque La Presidenta y en Provenza. ¿Y esto por qué? Porque resultaron unas niñas involucradas en ese tipo de actividad. Entonces ahora los comerciantes y los bares y las discotecas salen a hacer su huelga, que porque ellos se están viendo afectados económicamente. ¿Y ustedes qué hicieron cuando vean a esas niñas en ese tipo de lugar? Primero que todo, ¿qué hace una niña a las 10 de la noche en el Parque Poblado? ¿Qué hace una niña 11, 10 de la noche, 2 de la mañana? Estamos hablando de niñas de 2 y de 13 años que está saliendo con un extranjero. Y si ustedes veían ese tipo de cosas, ustedes porque no hacían nada, ustedes porque nunca llamaron a la policía, ustedes también hacen parte del problema. Entonces ahora que no se vengan a victimizar con que, ay, es que me están afectando mi economía. Pero víctima, 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 cocodrilo, víctima. Pero tú en ningún momento también hiciste parte de la solución. Tú tampoco en ningún momento llamaste a la policía. Usted vea, aquí tengo una niña, tal cosa, nada. Ninguno hizo nada. Entonces ahora se están haciendo huelgas, ahora sí todo el mundo se hace la víctima, pero cuando veían a todas esas niñas no hacían un jopo. Entonces ahora sí, ahora que saben que el problema se les vino, porque encontraron a unas niñas de 12 y 13 años con un extranjero. Y el extranjero les pagó 300 mil pesos a las niñas. Ya te podrás imaginar lo que hicieron, porque no hay necesidad ni siquiera de decirlo. Y el man que estuvo con las dos niñas, el man está en Estados Unidos todavía, está Timothy ese. Entonces ahora que los del poblado, los locales del poblado, discotecas del poblado, ahora que no vengan aquí a hacerse las víctimas, porque ellos tampoco hicieron parte de la solución. Y ustedes saben que yo tengo acá un video en donde reacciono a todas esas mujeres, pues, o sea, de forma de broma, a la final de cuentas uno también tiene que respetar ese tipo de trabajo. Pero, marica, tienes una niña de 12, 13 años a las 10 de la noche rondando por el poblado, o sea, pues no me digas que estás estudiando, gorda, no me digas que estás estudiando la tarea de sociales, no me digas que estás buscando a algún profesor, a un teacher de inglés, porque, o sea, es obvio lo que estaban haciendo las niñas. Entonces ahora, como ni siquiera los restaurantes, ni siquiera las discotecas, ni siquiera los bares se inmutaron y ni siquiera se hicieron conscientes de esa problemática que tienen allá, entonces ahora chupan.